Soy Sabah Fetouch y hoy os voy a hacer un tipo de pastel del Oriente Medio, de Siria, especialmente, es que se hace en Siria ese pastel. Se llama halawe biljibin o halawe bjibne. ¿Qué quiere decir? Pues es unos pasteles rellenos de o rellenos de queso o es un relleno especial. Y bueno, es que no tiene nombre en castellano para deciros, pero es que relleno, pues eso, de algo especial y os voy a enseñar de qué está hecho. Primero es que yo lo voy a hacer con una sémola, sémola de trigo. Y de la sémola de trigo hay tres tipos. Hay muy fino la sémola de trigo, os voy a enseñar porque compré de la tienda marroquí aquí. Esto parece harina, pero no tan fino como la harina, pues parecido, ¿eh? Esto es muy fino. Y luego hay otro tipo grueso también, para que veáis la diferencia. Y el tercero que voy a hacer yo con el mediano. Y este es el mediano. Se puede hacer de mediano o de fino. El grueso es que es preferible que no, pero si no hay otra cosa lo podéis hacer también, ¿eh? Entonces yo le he hecho de las dos formas, o con este o con el otro lo podéis hacer perfectamente. Yo voy a hacer hoy el pastel con el mediano, así que yo os voy a enseñar cómo se hace. Bueno, ahora este pastel, primero tengo aquí 200 gramos de sémola de trigo fina y tengo aquí 300 mililitros de agua, 100 gramos de azúcar. Si alguien quiere más dulce, le puede poner más, pero claro, yo no le pongo más porque luego lleva almíbar, entonces por eso no le pongo muy dulce. Tengo también 450 gramos de queso mozzarella y tengo aquí, pues, como 75 o 50, lo que queráis también, pistacho molido. También necesitamos, pues, ahora luego vais a ver para qué. Y luego el relleno. El relleno me lo tengo hecho y ya os voy a poner luego el enlace porque lo tengo hecho en mi canal. Y este, mirad, principalmente este relleno hecho de leche, leche entera, nata, también líquida. Y luego se puede poner o requesón o se puede poner queso de Filadelfia, pues como queráis este relleno. Ya lo tengo hecho y lo vais a ver también en mi canal. Yo os voy a poner el enlace para el relleno y para el almíbar. A propósito, el queso podéis poner más o menos, podéis poner menos y podéis poner más. ¿Qué quiero decir? Ahora tengo yo los 450, voy a poner esto, podéis poner 300 o podéis poner 400, eso según cada uno. Cuanto más queso tiene, desde luego, mucho más rico. Primero voy a poner el agua, los 300 mililitros de agua y los 100 de azúcar. Esto es lo primero y vamos a mover hasta que deshaga el azúcar. Luego vamos a poner la sémola. Ahora vamos a poner la sémola poco a poco y mover bien para que no se haga grumo. Hay que cocinar así. Vamos a bajar el fuego ahora. Ahora, a los 5 minutos más o menos de cocinar bien primero la sémola, ahora vamos echando el queso poco a poco. Esto sí, hay que tener buenas manos, ¿eh? Porque hay que mezclar bien, bien el queso. Hay que despacito y hay que estar ahí mezclando
bien el queso. Y a fuego muy, muy, muy lento, para que se deshaga el queso. Así. Vamos poniendo poco a poco y mover así. Bueno, no tengo la verdad yo manos muy fuertes, pero ¿qué vamos a hacer? No hay quien me ayude aquí, así que pues yo sola. Y así voy poniendo el queso y mezclar. Así y servir. Esta es la primera bolsa. Esto hay que así. Y así poco a poco, ¿eh? Y seguir con ese trabajo mezclando bien. Y hay que deshacer bien, bien el queso, ¿eh? Bien, bien. Empezamos con la segunda bolsa. Así. Cuanto más queso tiene, pues mucho más rica. Y es que hay que deshacer, se hace, ya veis, como una masa. Pero hay que tener buenas manos. Bueno, me está costando a mí, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estoy tirando por todos los sitios. Sigo mezclando, ya veis. Poniendo queso y... bueno, mezclando de esta forma. Ya cada vez está más buena la masa. Y ahora voy a poner el resto, lo último. Queso, así, terminamos y seguimos así. Claro, yo lo que no he dicho, yo tengo, antes de empezar nada, me he lavado bien, bien, bien las manos, ¿eh? He quitado anillos, todo. Eso antes, siempre antes de empezar y después de tocar cualquier cosa, se lavan las manos. Muy bien eso. La limpieza primero para la cocina. Hace falta siempre limpieza. Así que voy a seguir haciendo esto y os enseño luego. Sabemos que está ya la masa. Bien, cuando hacemos así, mirad, y ya se está cayendo la masa sin cortar, no se corta, eso así está bien, mirad, así, está ya el queso bien mezclado y deshecho dentro de la masa, entonces ya lo tenemos bien, bien buena, mirad qué buena está, ya con tanto queso está buenísima la masa, así, así ya está. Y ya no se queda allí pegado ni nada, entonces ya tenemos la masa así hecha. No tenemos grumos, no tenemos nada de queso, todo ya va bien, entonces ya lo tenemos. Apagamos y lo dejamos enfriar un poco y ya vamos a hacer ya el segundo paso. Ahora voy a poner yo papel de film de cocina fino, pero primero para que se quede allí sin que no se mueva mucho, lo mojo con agua y ahora ya pondré, a ver, así, y primero vamos a ponerlo así. Y he cogido la mitad, así, a ver, yo para extenderla voy a mojar las manos con un poco de mantequilla. Cuanto más fina, mejor la masa para el relleno, ¿eh?
mucho mejor, más fina. Ahora, para extender con el rodillo, le pongo un poquitín también, así, de mantequilla. Y ahora solamente la hago así, suave, suave, lo hago. Ahora, después de ponerlo tan fino, a ver cómo os enseño lo fino que está. A ver si se ve así, así, muy fino. 2, 3 mili, 3 mili más o menos. Ahora vamos a quitar por aquí, detrás del cuchillo, ¿eh? Así, para hacerlos así más o menos por igual. Así, y esto también, así, así más o menos. Y por aquí, vamos a quitar esto, así. Y ahora vamos a poner el relleno, justo. Esto lo que queráis. Queréis más, con más relleno, con menos relleno. Esto a gusto de cada uno. Desde luego que es un... son pasteles o... que son muy, muy ricos. Muy ricos. Os recomiendo yo este pastel. Y ahora cogemos con el plástico de aquí. Solamente le damos una vuelta así. Así, mirad, así, así, y le damos otra vuelta y nada más, así, y ya está. Y ahora cogemos el cuchillo, por detrás del cuchillo, eso. No tiene que estar muy, muy grueso. Y ahora cogemos para ponerlo aquí. A ver cómo lo cojo ahora para que veáis. Yo lo cojo así, de esta forma, y ya. Y los dejo así. Y seguimos de la misma forma. Igual. Mismo, ahora cogemos y le damos la vuelta así, y por aquí otra vuelta así. Está. Y así ya lo quitamos, ponemos aquí y servimos. Ahora le voy a dejar un rato para que se enfríen bien en el frigorífico y luego los voy a cortar y enseñaré cómo se presenta esto. Aquí ahora tenemos, después de sacarlos, de enfriarlos 2 horas más o menos en el frigorífico, esto es lo que me han salido de los dos pasos de sémola. He visto yo en algunos momentos cuando estaba poniendo el relleno que no se veía bien, así que no me había fijado, la verdad. Y ahora lo que tenemos que hacer, ahora cortarlos en trozos, esto es grande, pequeño, como lo preferís vosotros, pero más o menos así.
Aparte, lo que no también había dicho, antes de ponerlos aquí, ya podemos untar un poco con mantequilla para que no se quede pegado, ¿eh? Así yo, para que se queden por igual todos. Así. Mirar ahora qué buena. Y esto es lo que hacemos ahora. Así, después de cortar, hacemos así y ya vamos poniendo en el plato. Así. Hay que mirar mucho a la cámara, si se ve, si no se ve. Así. Bueno, qué buena pinta, ¿eh? Así. A ver, así. Así hasta que terminemos de cortarlos y hacer de esta forma, untarlos. Bueno, si queréis, ¿eh? Si no tenéis, no hace falta tampoco untarlos, ¿eh? Que lo podéis hacer también sin ponerles nada, ¿eh? No hace falta, no es una cosa imprescindible. Y así. Y ahora ya he terminado de cortar todo. Mirad qué plato buena, qué pinta tiene. A ver, pues voy a acercar un poco más, así. Mirad qué pinta. Y esto es el almíbar, el que está en el medio. Es el almíbar. Y esto, ahora, ¿cómo se come esto? A ver, yo, para no poner, es que la gente meten allí esto y lo comen. Yo le voy a poner así el almíbar, porque esto así, cada uno depende si le gusta o no le gusta con almíbar. Mirad, uy, cómo cae. No podéis imaginar lo rico que está. Y pues, también normalmente se hace, se puede coger así y echar de esta forma, ¿eh? Allí, por encima, y así que un poquitín no hace falta poner mucho, y ya está. Yo no voy a echar a todos porque hay algunas personas que no les gustan muy dulce. A lo mejor o le gustan sin nada, así, así de fino. Se queda. Bueno, y ahora espero que haya gustado esta receta y que hagáis y me digáis vuestra opinión sobre estos pasteles tan ricos. Halawe bel jibne. Halawe bel jibne, que se puede decir de las dos formas. Pues eso. Y espero veros en la próxima receta. Pues nada, muchas gracias por aguantarme. Pero no olvidéis del like si os gusta estos pasteles. Y bueno, la que no está suscrito, que se suscriba también. Agur, hasta luego. Bueno. Si os gusta la comida, no olvidáis de poner like y suscribiros si no estáis suscritos y tocar la campana para que os llegue la última comida que haga. Muchísimas gracias y agur, hasta luego. Aluli, nhotlek like, qultlhom ya reit, aluli hasni el aklat, aktar min heiki bktir, qultlhom batalt. ما عاد بدي شي